Lo que vamos a anunciar hoy es algo que hemos mantenido, pues algo en secreto, porque pensábamos que los primeros que deberían de conocerlo son los afiliados, el músculo de nuestro partido, todos los que tenemos en la sala de aquí de al lado, que son los que nos van a ayudar a conseguir el objetivo máximo, que es conseguir la alcaldía y ayudar a que Isabel Bonig sea presidenta de la Generalitat Valenciana y que César, como no puede ser de otra forma, siga como presidente de la Diputación. Y para eso pues se emprendió hace unos meses un proceso pues muy laborioso, profesional, con muchísimo compromiso, para intentar localizar la persona que nos llevara a conseguir ese objetivo. Se han hecho pues diferentes se han tomado diferentes datos, se ha pedido muchísima información, se han tanteado personas del ámbito público, también del ámbito privado, y al final pues conseguimos llegar a una persona que cumplía con ese perfil, una persona joven, una persona muy preparada, una persona muy vinculada a diferentes colectivos de la sociedad civil alcoyana, una persona que, como vosotros sabéis, pues está muy bien informada tanto de lo que está pasando en nuestra ciudad como lo que ha pasado en los últimos años, y que por tanto lo único que nos faltaba ya pues era planteárselo y que aceptara, porque si no, no teníamos la solución que habíamos encontrado. Eso se produjo y la respuesta fue inmediata, lo cual también demuestra pues ese grado de compromiso hacia el Partido Popular, hacia el proyecto del Partido Popular, ese compromiso firme y totalmente interiorizado de la persona que vengo, pues, y venimos todos hoy aquí a presentaros a partir de hoy, que será el candidato del Partido Popular para las elecciones del próximo año. El persona del Partido Popular, independientemente que hoy, durante el día, sabéis que ha habido alguna situación, porque claro, no podíamos... Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la vuestra asistencia a esta convocatoria. Jo voldria començar en agraïments, agraïment a la meva família per haver-me donat el suport, el recolzament necessari per poder donar aquest pas, com no donar les gràcies al Partit Popular per la confiança que ha demostrat cap a la meva persona i sobretot per donar-me la possibilitat de treballar per Alcoi. Jo, després de la meva família, el meu poble és el que més m'estime en la vida, i que em donin aquesta oportunitat era impossible dir que no. Vull agrair la presència i la confiança de totes les parts del Partit Popular, però si em permeteu, vull donar les gràcies a una persona que ha sigut extremadament generosa, donant un pas al costat i permetent que una altra persona pogués implicar també renovació del partit. Això no ho fan en tots els llocs, i estic referint-me a Rafa Miró, i m'agradaria que quedara constància de la tasca que ha fet el president local del partit. Jo vinc a aportar bàsicament tres valors que al llarg de la meva vida he intentat aplicar en tots els llocs on he estat, i és la honestedat, el rigor i la capacitat de faena. I ho poso al servei del Partit Popular per a treballar un projecte que siga del Partit Popular, però que aspiri a ser el projecte d'Alcoi, perquè només sumant podrem aconseguir la confiança de la gran majoria de la societat alcoiana, entenent la seva pluralitat i la seva diversitat. I a partir d'ara comença una carrera que serà intensa, que serà llarga i que serà molt laboriosa, però anem a parlar en tots els col·lectius, perquè volem escoltar a la gent i a partir d'ahir poder formar aquest projecte del Partit Popular que siga el projecte de la ciutat d'Alcoi. Un projecte en tres pilars. L'economia ha de ser bàsica en aquest projecte. La recuperació econòmica, el recolzament a les empreses, indústries, comerços que estan treballant dia a dia a la nostra ciutat, i ser capaços de generar nous llocs de feina. Aquesta és la primera de les potes o dels pilars d'aquest projecte. El segon, regenerar el centre de la ciutat. No podem mirar a un altre costat, ha de ser una de les prioritats, en propostes concretes i realitzables. I en tercer lloc,
poder recuperar i posar en valor el nostre patrimoni que ens fa diferents respecte a altres municipis. Són aquestes tres potes, tres pilars que anem a treballar a partir d'ara amb tota la responsabilitat, amb tota la dedicació i sobretot amb tot el compromís del Partit Popular i en aquest cas de la meva persona. La veritat és que no entra dins dels plans d'un i més en l'activitat periodística, no? Quan estàs a l'altra part de la barrera. Però insistisc, quan el donen l'oportunitat d'encapçalar un projecte atractiu, quan el donen la possibilitat de treballar per el teu poble, és que era impossible dir que no a aquest oferiment i sobretot a la confiança que han demostrat en mi. Crec que era apassionant, era il·lusionant i sobretot n'hi havia que assumir aquesta responsabilitat. Es parla de regeneració política, doncs bé, anem a donar el pas des de la societat civil a en este cas, un partit que ha governat Alcoi, que té vocació de govern, com el Partit Popular, i pense que una persona que ve de la societat civil per encapçalar aquest projecte, el pas és important, però el mèrit també de tindre aquesta confiança i de fer aquesta aposta tan important per part del partit crec que és molt, molt, molt destacable. Que bona, no? Ja veurem, ja veurem. Igual ara se lo cobran todo, ¿sabes? Sí. De ahora, tot lo que no han pogut, ara sí, ¿eh? Ara sí. Però... Simplement de forma molt breu, perquè avui tenim així els militants, agrair al president de la Diputació, al president del Partit Popular de la província, i d'Alacant i també al president local, a Rafaia, que serà ja oficialment el nostre candidat a l'alcaldia d'Alcoi, que suposa l'aposta que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana té i la importància que Alcoi té en la nostra comunitat i en la província d'Alacant. És una peça fonamental on el PP vol recolzar a tot el Partit Popular d'Alcoi per tornar a governar, perquè precisament creiem que som el partit de la responsabilitat, el partit de govern, el partit que quan ha governat Alcoi i la Comunitat Valenciana ha fet progressar esta terra, esta província i esta ciutat en un proyecto renovado, y todos los proyectos tienen un principio y tienen un final o un punto y seguido, ¿no? Y eso hoy es lo que reconoce el Partido Popular a nivel regional, por eso mi presencia hoy aquí. Hay una persona, y lo ha dicho Quique, Enrique, hay una persona que ha dado un paso atrás y a la que yo quiero felicitarla públicamente porque no es fácil, ¿no? Rafa Miró asumió el partido, las riendas del partido en un momento difícil y complicado, se presentó a unas elecciones difíciles y complicadas como fueron las municipales del 15, ha aguantado durante estos 4 años con una oposición firme, nada fácil, nada fácil, pese a la inacción e inactividad del gobierno, tanto de la Generalitat Valenciana como el gobierno de Alcoi, del Partido Socialista, y ha llegado en ese momento que ha decidido voluntariamente dar un paso atrás para que el proyecto del Partido Popular coja mucho más esfuerzo, mucho más impulso con ese carácter renovado, ¿no? Llega un momento, como así él me lo transmitió, donde se tiene que producir ese relevo para que el proyecto siga sumando. Y en un momento llega una persona como Enrique, que en un momento donde la política está tan denostada, pero la política es tan necesaria como instrumento para mantener la convivencia, hacer progresar a las ciudades y trabajar en pro de nuestros conciudadanos, desde el mejor puesto que uno puede hacer, lo que es desde una alcaldía, que una persona preparada, joven, con convicción, con energía, con un amplio conocimiento, lo habéis podido ver perfectamente, ha esbozado ya las líneas maestras de su programa electoral, quiera dar un paso, sea tan valiente, porque es el momento de los valientes, es decir, yo no me quedo solo criticando y analizando, sino quiero formar parte de esa transformación, de ese proyecto y de esa renovación. Pues que una persona de esas características, con esos referentes aquí en Alcoi, como Quique Ruiz, quiera dar un paso, pues es una señal muy significativa de que en el Partido Popular las cosas se están haciendo bien, de que en el Partido Popular hay renovación, desde nuestra dirección nacional, el presidente nacional, hasta la provincia, la regional y hoy aquí en Alcoi. Así que gracias Rafa por esa generosidad, que no es fácil, que no es fácil, y gracias Quique, porque en un momento duro y difícil has dado un paso adelante en un ejemplo de que la sociedad civil se tiene que implicar si que queremos realmente construir una sociedad y mantener lo que durante tantos años que este orden de convivencia nos ha costado a todos los españoles y también a los ciudadanos de Alcoi y valencianos construir. Así que...